Sandoval, de la dirigencia del Partido del Trabajo en Michoacán. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un saludo al auditorio y muchas gracias por esta oportunidad. Gracias por tomar la llamada. Vemos que esta semana se anunció que Fausto Vallejo sería el candidato de Encuentro Social y Partido del Trabajo. López Obrador dice que los partidos a nivel nacional no han aprobado esta candidatura. ¿Qué dicen las dirigencias estatales? Pues mira, todavía no se ha tomado decisión definitiva. Nosotros estamos en la lógica de que se midan todas las propuestas que hace Morena, que hace el PT, que hace el PES, y de esa medición salga la propuesta de candidato a Morelia y a todos los municipios y distritos electorales federales y locales. Bien, aunque no se llegue a un acuerdo con Morena, si las dirigencias estatales del PES y el PT lo aprueban, ¿sería Vallejo su candidato? Bueno, es que el tema es que depende de quién salga en la medición favorecido. Nosotros seguimos luchando por ir juntos y caminar en unidad, que eso es lo que nos garantiza y nos da más fuerza de ganar, de triunfo. Por eso estamos en esa ruta luchando para que caminemos juntos. El acuerdo es que el que esté mejor posicionado es el que vaya. Ese es el acuerdo que tenemos hasta ahora. Bien, ¿qué perfiles buscan para ir por la alcaldía de Morelia? Bueno, son varios perfiles. Entre ellos está Fausto y está, creo que Morena tiene 4 o 3 y están resolviendo si juegan todos o nomás juega uno, porque primero es el procedimiento de Morena y el procedimiento de PT y el procedimiento del PES, y cuando ya concluyamos ese procedimiento, solo iríamos los que señale Morena, señale el PT y señale el PES a la encuesta. En ese procedimiento estamos hasta ahorita. Reginaldo, ¿qué retos considera que tendría el futuro alcalde de Morelia? Bueno, ahí, al igual que todo el estado, pero más el tema de Morelia, hay un gobierno que actualmente se dice independiente, que no ha rendido la expectativa que se tomó o que generó para que fuera electo. Tenemos un problema de servicios tirados, todas las calles están llenas de baches, no hay luz pública, hay muchas colonias sin agua, el tema de inseguridad, el problema que traen entre mando único, no mando único, el problema financiero. Realmente Morelia tiene muchos problemas, se requiere una persona con mucha experiencia. Reginaldo, muchas gracias por la comunicación. Le damos seguimiento, por supuesto, a este tema y esperamos platicar y retomar esta comunicación con usted en los próximos días. Con mucho gusto, es orden. Gracias, muy buenas tardes. Bien, Enger.